El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, ha desempeñado un papel muy importante para la sociedad, pues contribuye a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos. Los asistentes a la expo también pudieron seguir de cerca la función de este centro. En general, el CIMAR se dedica a, a todo lo que tiene que ver con la vida marina y costera. ¿verdad? no solo lo que está en el agua sino también lo que está allí en la costa estrellas de mar medusas algas marinas y pepinos de mar fueron solamente algunos de los organismos que expuso el CIMAR lo que tratamos de mostrar a la gente es que tenemos eh, microalgas diatomeas y microalgas Verde azuladas, todos estos organismos son fotosintetizadores, ellos hacen la fotosíntesis, entonces les tratamos de mostrar a la gente la importancia que tiene este esos organismos en, en, en nuestro medio, ¿verdad? Aquí en esta parte del stand del CIMAR eh, enseñamos la biodiversidad tanto de agua dulce como marina y en la parte de agua dulce enseñamos unos insectos que viven en el agua que se llaman macroinvertebrados acuáticos o insectos acuáticos eh, con los cuales eh, estamos enseñándoles a la gente la utilidad para utilizarlos como indicadores de la calidad del agua. Quienes conforman el CIMAR son alrededor de 60 personas. Y éstas contribuyen en varios sitios de Costa Rica, como el Golfo de Papagayo, el Golfo de Nicoya, la isla del Coco, Caribe Sur y en muchos ríos y lagunas.